cocinando con Diego, mi amigo, y el chef. Aprovechado también meritiamo para traer amigos, en especial que les guste la cocina, como a Diego, que es un buen cocinero. Y nos está preparando unos chipirones rellenos de jamón serrano, con tocino, alcaparras, aceitunas. Con nuestro subchef, Daniel. Mucho gusto. Y también estamos haciendo algo que es mi platillo favorito, que son unos cangrejos concha suave. Los estamos dejando reposar en leche, los vamos a capear, van a ir fritos obviamente, y los vamos a servir con una tártara de aguacate. Muy interesante, porque aprendo a cocinar de la gente que no se dedica a la cocina, ¿no? Y luego traen ideas muy innovadoras y me sirve para hacer cosas buenas. Están rellenos de jamón serrano, con tanta cebollita, pimientos de garnica, y en tantita aceite de pancetas. Y lo hacemos con todos los tentáculos y con la salsita. Bueno. Ya, ahorita ya lo voy a... Yo creo que ya lo sacamos, ¿no, Che? Ya, para afuera. Le vamos a poner un espejo de frijol. Y lo vamos a bañar con el marinado. Lo que nosotros hacemos, la sacamos, la filtramos y embotellamos. Pero... Digo, una de las ventajas de la cámara es que... Vaya, que no es... Aquí. Estamos probando los tragos de la nueva carta. El trago tiene ginebra, Henrix. Tiene limón, pepino, jícama y chile. Es un trago lo más parecido a una tepos nieves, pero con Henrix, obviamente. Es un trago muy fresco para la tepos. Vamos a probar diferentes cócteles con ginebra. ¿Tiene? Sí, vamos a hacer un gin tonic con la ginebra meritiamo. Meritiamo, no sé. Es un espejo de frijol con, tiene un poco de chile cuaresmeño, cebolla de cambray y pimiento de Guernica encima, como el toque final. Bueno, una mezcla de los frijoles con el chile, el chorizo, la sidra, con el pulpo va bastante bien. Es como un sabor mediterráneo. O sea, me imagino este plato en un restaurante en Ensenada. Okay.